Nos da mucho gusto presentar este video de resumen de lo que ha sido este encuentro nacional sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Esto demuestra, es un esfuerzo que demuestra el éxito que puede tener la sólida cooperación entre los entes estatales de todos los niveles, así como las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional para tratar temas tan fundamentales, no solo para nuestro país, sino para la humanidad en su conjunto. Con este encuentro, el país marca una diferencia. Trae a actores que han estado en el combate contra la trata de personas durante muchos años, los congrega en este encuentro y se logran sacar resultados específicos y algunas observaciones de diagnóstico para darnos cuenta de la dimensión y de la importancia que este tema tiene para nuestro país. Aquí una de las conclusiones fundamentales que vamos a ver en este encuentro es la necesidad de la institucionalización. Es necesario que el Estado ecuatoriano, así como todos los demás estados del mundo, asumamos como obligación fundamental la necesidad de institucionalizar el tema del combate contra la trata de personas, especialmente, y el tráfico ilícito de migrantes. Es necesario que los estados asuman esta obligación, asignen los presupuestos necesarios, asignen los recursos humanos necesarios y la tecnología necesaria para dar una respuesta multidimensional, tal como se requiere para efectivamente combatir el delito de lesa humanidad, que es la trata de personas. Nosotros como OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, hemos apoyado la realización de este Encuentro Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Somos parte del comité organizador. Realmente nosotros desde OIM hemos visto con muy buenos ojos la realización de este Encuentro Nacional. Realmente este se constituye como el primer Encuentro Nacional, a pesar de que sí se han hecho muchos talleres, muchos seminarios, muchas conferencias, ¿no? Pero sin duda que haya estado ahí fuertemente la presencia del Estado con la sociedad civil y con la cooperación internacional, pues de cierta manera nos indica la importancia de este evento y el interés de OIM en apoyarlo. Mira, yo creo que como en todos los países hay un avance rápido con respecto de la aprobación de las leyes, de la tipificación del delito, de discutir un plan nacional, de hacer políticas de atención, de hacer políticas de prevención, de mecanismos de capacitación a los jueces, lento para la urgencia del problema, como en todos lados en América Latina, ¿no? Vivimos en un mundo en donde los tres mejores negocios son la venta de drogas, la venta de armas y la venta de personas. Y ese es el mundo con el que tenemos que convivir. Y además, añadidamente, tenemos que convivir con que más del 50% de la población mundial, mucho más, vive en condiciones de pobreza, vive en condiciones de miseria, y esto significa condiciones de vulnerabilidad. Y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre si estamos llevando y estamos tomando las decisiones adecuadas, ciertamente, para poder mejorar la vida de la gente, y en este caso particular, el que nos trae el tema, poder mejorar al menos en algo, en este periodo, al menos en algo, las condiciones de vulnerabilidad en que viven las personas que han sufrido la trata. Yo creo, y como dije yo en mi ponencia, todas las personas que estamos aquí deberíamos tener, digamos, que nunca, nunca perdamos la capacidad de indignación frente a lo que está pasando en el tema de trata y tráfico. Nunca nos acomodemos al sistema, digamos, ya veremos, creo que pasará. No nos acomodemos, desacomodémonos, inquietémonos y transgredamos el sistema para cambiarlo. Y no descansemos para que ese sueño
de muchas adolescentes, de que requieren ser rescatadas, protegidas, niños y niñas y personas que migran a otros países, sientan que hay un Estado protector, sientan que hay un Estado que rompe las fronteras para proteger. Pero también, no nos olvidemos que nuestro país es también de destino. Es decir, personas que vienen de otros países tienen que encontrar en este país un país que proteja los derechos a las personas que también llegan. O si no, sería incoherente. Demandamos de otros países seguridad para los ecuatorianos, pero no les damos seguridad a quienes llegan a este país. Hay que aclarar que el crimen organizado se está extendiendo hacia otros lugares del mundo. Sudamérica no ha quedado atrás para nada, ¿verdad? Sudamérica ahora es un punto de interés, ¿verdad? Son países muy grandes, son países que tienen mucha población y mucho mercado posible para ellos. Entonces ellos ya están fijando sus ojos. Se ha visto ya, inclusive en los periódicos lo vemos, en los casos que se han presentado, ya hay una serie de víctimas que son reclutadas de estos países, trasladadas a otros países para ser explotadas, o a una serie de migrantes de los que se aprovechan, ¿verdad?, las personas. Salieron muy buenos resultados porque, podemos decirlo así, porque justamente a donde apunta justamente las conclusiones de este evento de trata a nivel nacional es justamente a fortalecer aquellas debilidades que hemos venido teniendo, ¿no?, a nivel incluso de país, ¿no? A cumplir esa responsabilidad o esa corresponsabilidad que tenemos como sociedad civil, a cumplir esa corresponsabilidad que tiene el Estado sobre el tema, ya que siempre ha venido siendo un poco invisibilizado, ¿no? Entonces, y además también a fortalecer el sistema de protección, que es uno de los principales que ha ayudado a trabajar el tema también de niñez y adolescencia y también en este tema de trata. Bueno, este tipo de encuentros nos ayuda a nosotros primeramente a visibilizar, ¿no es cierto? A que decirle a toda la sociedad que este delito existe, ¿no es cierto? Y que la trata de personas no solo es con fines sexuales, hay más fines. Hay la explotación laboral, hay el esclavismo, hay la servidumbre, hay más fines que la sociedad debe saber lo que está pasando. Porque eso nos va a ayudar, nos va a alimentar a nosotros como unidad de las denuncias que pueden llegar a nuestra unidad. Fundamentalmente hemos creado una institucionalidad que se ocupa específicamente de una unidad que protege derechos humanos en general, y la trata de personas es un delito que afecta justamente esos derechos. Estamos en un proceso también de formación de nuestros investigadores, de nuestros fiscales, para que procesemos adecuadamente en las cortes los delitos de trata de personas. Y estamos trabajando en un contexto internacional de mejor y mayor cooperación con países como Colombia y Perú, en este caso dos países fronterizos nuestros. E impulsamos una estrategia internacional de poder crear una Corte Internacional Penal en el espacio de UNASUR. Es un esfuerzo que es una iniciativa del Ecuador y que aspiramos concretarla en el segundo semestre del próximo año, presentándole ya a los países una serie de tipos penales que podrían ser tratados con competencia y jurisdicción de los 12, en los 12 países de UNASUR. El Ministerio del Interior, en cumplimiento a un mandato ciudadano, creó en la Subsecretaría de Garantías Democráticas la Unidad para Combatir la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, cuya misión es desarrollar, definir, apoyar y coordinar la ejecución e implementación de políticas institucionales, programas, proyectos y actividades transversales encaminadas a prevenir y combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, desde el ámbito de acción del Ministerio del Interior, sus entidades adscritas y sus procesos desconcentrados. Como lo han mencionado, y creo que ese es un primer punto importante de este seminario, es debemos asumir sin duda un compromiso colectivo entre las diferentes instituciones del Estado.